Hi, how's it going? Welcome to this class. Like always, I am so glad. I am so happy to be here sharing with you this class. This is the program Vamos para la Universidad. This is English 1. And today, we are going to start the second week of the fourth unit. Remember that the name of this unit is Going Around My Town, right? Alrededor de mi pueblo, ¿cierto? Entonces, todas las actividades van a estar compuestas por Getting Around My Town, conociendo mi pueblo, usted dándonos indicaciones de cómo es cada uno de esos lugares allá. So, and the name of the unit it is My Places, so the places you have in your towns. So, the aims or the goals that we have for this week are the next ones. Incorporar vocabulario sobre preposiciones de lugar y movimiento. Describir el propio entorno. Dar instrucciones de cómo llegar a un lugar. Entonces, en su pueblo hay algo muy interesante. And you are going to tell me how to get to that place. ¿Cómo voy a llegar yo a ese lugar? ¿O cómo van a llegar cada uno de los otros lugares? Invitar a alguien a un lugar para realizar una actividad. So, for example, there is an ice cream shop. So, I want to invite my girlfriend to go there to have a delicious ice cream cone. So, you are going to tell, okay, you're at the hospital. Then, walk for 3 blocks. Then, turn right. It's on your left. That's gonna be like that, right? And before starting with this, I want to show you a very interesting video from Antioqueñidad Celebration. Do you remember? It was from the previous unit, unit number 3. It was a Bandeja Paisa Festival. Do you remember? Y hay un estudiante, Manuel Botero, él olvidó escribirme en el consentimiento de qué institución es, pero creo que en el video, I don't remember very well. Vamos a ver el video de él y de otros compañeros. Es muy interesante porque es en forma de historia. Quiero saludar a la institución Simona Duque, 11A, a la institución educativa Consejo La Estrella, a 11C, también de allá de la Simona Duque. Entonces, vamos a observar este video. Por acá no sé, Emanuel es de acá, qué bueno, very good. Entonces está por allá viendo la presentación, listo, para que le muestre a la mamá: mami, soy famoso, vea, me están transmitiendo mis videos. Because there is a very good, so it's not only Emanuel, right? It's Emanuel me escribió del correo Android, right? Emanuel Botero Osorio. Y no me decía que autorizaban para que les mostrara el video. Listo. Es bueno que me escriban de qué institución son. Listo. Entonces vamos a observar el video. We cannot observe the video completely because of the time. But we are going to watch some parts, right? Recuerden que nada más les puedo dar como un minutico larguito para que observemos. Pero this video is really interesting because it's from the beginning. Es una situación real. Es como un role play. And congratulations, Emmanuel and his friends. Right, let's see it. Let's observe it. Paris, in this opportunity, we will to cook an Antioquia food. Today we go to Rio's house for cook a delicious plate. Come on. Hello guys. Hello. Come in. Thank you. The ingredients are beans, milk, bacon, ground meat, rice, avocado, egg, arepa, snack, sausage, a banana. The first step is to make the rice. For this, we put 2 cups of water for 1 of rice, all unsat and mixed. The second step is to cook the beans in a pressure cooker and heat the ground beef. The third step is to prepare the bacon, making some cubes and adding salt. Then fry it. And finally, we take it out. The fourth step is to cut the bananas, tying the patacones.
Then the fried ones. The sixth step is to make some cuts of the sausages. The right. Then serve the beans. Sausages. Patacón. Chops. And the meal with a snack. This is our paisa try. Thank you so much and goodbye. Really delicious. Ojalá me escriban el nombre de los otros dos estudiantes también, de Ríos y el otro compañero, para darles también los créditos, ¿cierto? Allá la institución educativa Simona Duque de 11C, ¿cierto? Para no solamente Emanuel Botero, porque los tres trabajaron. But it's really delicious and I love the way you did it because it's like a role play. It's like a real situation, guys. And it seems to be really delicious. Espero que la hayan disfrutado bastante. No sé, esta actividad es cuando estos tipos de videos... generalmente, you have fun a lot with this. Es de 11B. Ah, bueno, es de 11B. Juan, entonces los autores para el copyright, ¿cierto? Como ustedes me dicen, Juan Esteban Quintero, Juan Esteban Ospina, Cristian Ríos y Emanuel Botero. Eran cuatro, right? Very good. So maybe one of them, we couldn't see him. Very good. Congratulations, guys. You are really good. You are going to speak English very well. This is just the starting. Este es solo el comienzo y el cielo. No van a tener cielo. Va a ser infinito todo lo que van a crecer. Congratulations. I really love it. Now... let's see, let's continue. Ah, también quiero dejar claro, hay varios docentes y estudiantes que me han enviado algunos videos, pero no me mandan consentimiento informado. Yo los observo, les doy un feedback, y me encantan que los envíen, pero si no hay consentimiento informado, I cannot show them here in class, right? Let's continue, right, let this. Actividad introductoria. Hello, can you help me? I lost my pet. I lost my rabbit. Where is it? Where is the rabbit? Can you see the rabbit? I'm looking for my rabbit. Where is it? A ver, ¿quién de ustedes allá me dicen where is the rabbit? Can you tell me where the rabbit is? Where is the rabbit? Hey, where is the rabbit? I don't know. Ah, it's in the box. Gabriel Echavarría, un saludo muy especial allá a ustedes. 11C también, it's in a box, very good, it's here, it's in. So, guys, when we talk about in, we are saying that it's inside. In también puede considerarse, en Colombia decimos en, pero in también puede ser en la parte de adentro. It's in the box, very good. So, maybe he wants to play with me, very good, me my pet. So, let's see, now, thank you, now I see it, it's in the box. Right? I'm here, in the box. It's what the rabbit says. Good, very good. F. Gómez, bienvenido, Institución Educativa F. Gómez. We are talking about prepositions of place and movement today. Right? That's it, very good. Okay, let's... Simona Duque, vea, del 11. 11B acaba de mostrar el video de allá de los compañeros que nos mandaron esa bandeja paisa. Quedé con hambre. Y hoy tengo... muchas clases seguidas, no más tiempos. It seems to be really delicious, right? Okay, let's continue. Now, where are my keys? You know, Simon, our character, one of the person of this program, lost his keys. Aprender a usar las preposiciones de lugar. Instruction. Watch the video. Entonces vamos a observar este video. Ay, Pueblo Nuevo, qué bueno, están conectados también. Saludo allá a cada uno de ustedes, ¿cierto? Seguida vamos saludando a todos los que nos vayan escribiendo con la participación. Entonces vamos a observar el video de Simon. Ok, let's see. 1, 2, 3, go.
I can't find my keys. I need to find them. I'm going to get late to class. Look into your bag. No, they are not in my bag. What about the table? Let me see. No, they are not on the table. Maybe under the book, next to the tablet? No, they are not under the book either. Are you sure you have them with you? Yes, of course. Oh, here they are. Where? In my hand, between my cell phone and the palm of my hand. Oh my God. Okay, now, where are the keys? Are between my hand and the cell phone, like this, between my hand and the cell phone. The keys were here, between, right? So, between my cell phone. Pero antes de eso, ¿qué preposiciones utilizaron? On the table. On the table. Uno dice en español, en la mesa. En inglés, uno utiliza cuando está una cosa sobre la otra. Y generalmente, cuando está apoyada, utiliza on. On. Entonces, por ejemplo, yo no estoy sentado en una silla, sino que en inglés uno dice I am sitting on a chair. Porque si usted dice in the chair, ahí mismo el gringo le va a decir, oh my God, usted le hizo un huequito a la silla para meterse in, ¿cierto? Para quedar adentro. So, I am not in the chair, I'm on the chair. The keys, for example, my cell phone is on the table, right? Cuando ella le dijo, busca debajo del libro. Debajo del libro sería under the book. Under the book. Y ahora entonces enseguida vamos a ver otros videitos. No los vamos a ver completos del todo, pero vamos a ver gran parte de los videos donde vamos a aprender vocabulario. ¿Listo? Ok, let's continue. Now, discuss with a classmate. Allá se me van a hacer en grupitos y vas a discutir con un compañero, with a classmate, in English, those questions, right? We are going to number them. I'm going to give you 1 minute for the discussion, right? And if you want, you can share the answers here in the computer, in the class conversation box as well. So, where are the characters? What place? Where? Number two, what's going on? What's going on? Or what is going on? What is he looking for? What is Simon looking for? Where are the boys' keys? Where does he look for them? What prepositions do they use? Esta ya la respondimos hace nada. A ver, ustedes allá van a... Le voy a dar a minute. I'm gonna be quiet for a minute. I'm gonna be quiet. Va a estar por un minutico callado. Okay, guys, very good, guys, really good. You got very good participation here, and it makes me really happy because sometimes you are not participating, and today you are doing it a lot. Congratulations. Where are the characters? Okay, here you can say, if you want to make mention that they are inside, you can say they are in
a library, but most of the cases you can say, para la, en la mayoría de los casos, para referirse a lugares específicos, se puede decir, they are at the library, at. But if you say in, it's okay as well. They are in the library or in a library, right? Or they are at the library, right? So more common, the second one. What's going on? Por acá ya me dijeron, they are looking for the keys, Simon lost his keys, la institución educativa por lo menos nos dijo, some keys are lost, very good, the keys, very good, en el celular, listo, seguía, en una de las preguntas que siguen especificamos que tiene que ver el celular ahí, what's going on, he lost his keys, what is he looking for, he's looking for his keys, acuerden, where are the boy's keys, ahora sí, entonces porque el celular, where are, yo saco una de las llaves mías por acá. Where are his keys? Él está buscando sus llaves. Entonces las tiene acá y las tenía con el celular. Y entonces decía, ¿dónde está el celular? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? No, I can't find them. Y después, oh my God, I'm really stupid, I'm really dumb. My keys are between my hand and my cell phone. Between my hand and my cell phone. Oh my God, now I lost my keys. Now, here they are. Very good, San Rafael de Liconia. Welcome. Welcome, and all the students there. Right, so, entonces estaban. Recuerde que no es in his hand, porque si fuera in his hand, sería abrirle un hueco y meterla allá adentro, o sea, así como cubrirla. On his hand, or between his hand and his cell phone, right? A veces uno no encuentra las cosas, y las mamás, ¿cómo son? Hala ahí, no la ve, y lo más berraco es que uno no la ve, y ella sí, uno a veces piensa que es que ya las traen, y las ponen ahí antes de que, pero no, ahí están, they appear, right? La otra vez, un amigo estaba buscando el celular que se le había perdido con la linternita del celular, sometimes it happens, right? Maybe, oh my God, I lost my cell phone, right? Una vez a mí me pasó, uy, qué pena, hasta me da pena contarlo, pero no importa, ¿cierto? Burlesen ustedes de mí, todo lo que quieran. Una vez yo estaba hablando por teléfono, por el celular así, cuando un momento a otro me mandé la mano al bolsillo del celular y no lo encontré, y me dio mera cosa, uno le da mera cosa, y ahí me acordé yo, oh my God, what's happening with me? Where is my concentration, right? Sometimes it happens, right? Okay, where does he look for them? ¿Dónde las busca él? He looks on the table. Under the book, debajo del libro, y he looks in his bag, in, dentro de su bolso, and finally, between his hand and his cell phone. That's very good. I really appreciate your participation. Very good, right? All those institutions are schools who were talking about it. Right, now, where are my keys? Where are my keys? Instruction. Watch these videos to learn more about prepositions of place and movement. You can watch the video several times if you need to. We're going to watch just some parts. En este primer video, entonces para los estudiantes que se conectan por YouTube, les van a poner allá cómo lo pueden encontrar, ¿cierto? Aquí, a los que están por... Hay tres abiertos en el enlace. Entonces, este es prepositions. Vamos con esta. Prepositions of English vocabulary. Este. Entonces, ¿qué les? Porque vamos a hacer algo. A los que están conectados por live stream o ICQ, we don't have any kind of problem. Lo podemos ver por ahí. Pero los que están por YouTube, les dejo esto un momentico y pueden poner ese nombre. Vocabulary Learning Video Series. O pueden poner también aquí así. Prepositions, right? Buscar este, a los que están conectados por YouTube, prepositions. Y el resto sí lo vamos a poder ver normalmente, ¿cierto? Entonces buscan English Vocabulary Prepositions. Pueden poner así, English Vocabulary Prepositions, y ya lo podemos ver. Entonces vamos a observar este video y parte del otro. ¿Listo? Ok, let's see, do it right now. Now, David, ok.
Okay, now I'm going to explain how to look for those videos on YouTube, right? So, entonces, este primero, voy a compartir pantalla un momento. Y vamos a buscar este primero, que era prepositions, y enseguida vamos a ver el otro, ¿cierto? Entonces vamos a ir nosotros por acá a YouTube. Vamos a ir a YouTube. Y ese se llamaba, me regreso, aquí está, vocabulary, English vocabulary prepositions. Entonces, ahora sí, vuelvo acá, English vocabulary prepositions, enter. So, and here it's the first one, right? It's this first one. English vocabulary era ese primero, el que acabamos de ver. Ahora, como vamos a ver un segundo, cómo lo pueden encontrar. Miremos, el nombre de este segundo es prepositions of movement. Entonces vamos a poner acá prepositions. Y esto también lo hago porque algunas instituciones lo ven en diferido, ¿cierto? Entonces ellos tienen la oportunidad ya de parar y buscar el video. Prepositions of movement. Aquí está. Y es este, ¿cierto? Prepositions of movement, that first one. So, we are going to go back to this. And we are not going to watch the video completely. Just one part, right? Vamos a ver solamente una parte. ¿Listo? Por acá me siguieron participando de lo anterior, muy bien, y también corrigiéndose entre ustedes mismos, muy bien. Entonces voy a dejar aquí a compartir y vamos a ver entonces ahora el part of this video, right? Ya saben entonces cómo lo encuentran los que se conectan desde YouTube. Ok, let's watch it. 1, 2, 3, go. Prepositions of movement. Stairs. Up. The girl went up the stairs. Down. The ball went down the stairs. Along. They walked along the street. Across. They walked across the street. Onto. Box. The ball jumped onto the box. Off. The ball fell off the box. Towards.
Ready. Okay. We are going to stop there because of the time, because we have more exercises. Very good for those institutions who are trying to participate, such as Simona Duque. Consola Estrella, I feel so bad because of you, right? You have had some problems, technical problems, I'm sorry, right? I hope that the connection with you or the computer or what, it's not working very well, for the next time it can work really, really well. Okay, guys. Let's continue. Where is the ball? Now, I'm going to play an audio and I'm going to pass some pictures. Voy a ponerles un audio. Y ustedes van a escribir allá los números from 1 to 10. Acá tenemos 10 exercises. Look, 10. 10. Y entonces enseguida, because of the time, we are going to socialize some of them. Te vamos a escuchar. Eso no tiene video, solamente es escuchar y ustedes escriban allá numbers from 1 to 10 y enseguida van a decir number 1, por ejemplo, de acuerdo a lo que escuchen, sería A, B, C or D. Listo, escogencia múltiple. Entonces allá a ver, les doy 10 seconds for you to write the numbers from 1 to 10. Listo, I think it's okay. Ya tenemos los números del 1 al 10. Voy a poner el audio y en el each one, de acuerdo a lo que ustedes escuchen, por ejemplo, van a decir si es on, in, van a elegir la imagen. Listo, de pronto hacemos el ejemplo con la primera. Consejo la estrella. De pronto, si me están escuchando, no se les olvide que cuando tienen de pronto dificultades, presionan F5 o le dan refrescar a la página o salen y vuelven e ingresan. A veces hay que borrar, hay que reiniciar el equipo o hay que borrar el caché del equipo porque de pronto se lo pone un poquito lento el historial también ahí y de pronto ya podrían ingresar. ¿Listo? Bueno, vamos a poner el audio. Ok, let's see. 1, 2, 3, go. Actividad de comprensión. Where is the ball? 1. The ball is under the box. So, the ball is under the box. ¿Cuál podría ser ahí? A, B, C or D. Muy bien, Simona Duque y Gabriela Echavarría, los que la cogieron muy bien. B. La primera era B, right? The ball is under the box, is B, porque está debajo. Listo, entonces así, ya hicimos el ejemplo de la primera hasta la 10. Ahora, entonces, vamos a escuchar ahora sí. Ya me voy a quedar callado hasta que terminen y luego socializamos las respuestas. Ok, 1. Esperemos que Gabriel Echarria me va a escribir por acá algo. No, tienen allá. Ok, let's see. 1, 2, 3, go. Where is the ball? 1. The ball is under the box. 2. The ball is in front of the box. 3. The ball is behind the box. 4. The ball is in the box. 5. The ball is on the box. 6. The ball is moving along the boxes. 7. The ball is moving toward the box. 8. The ball is moving over the box. 9. The ball is moving from the box. 10. The ball is moving out of the box. We are going to do it again. Vamos a hacerlo nuevamente. Me regreso. Para los que no tuvieron la oportunidad, que a veces fue como, you say, oh my god, maybe it was very fast. But sometimes it has to be like this. Now we are in the fourth unit, so that you know, this course each time is more demanding. So, let's see. 1, 2, 3. Go. Actividad de comprensión. Where is the ball? 1. The ball is under the box. 2. The ball is in front of the box. 3. The ball is behind the box. 4. The ball is in the box. 5. The ball is on the box. 6. The ball is moving along the boxes. 7. The ball is moving toward the box. 8. The ball is moving over the box. 9. The ball is moving from the box. 10. The ball is moving out of the box.
Okay, now you are going to check your answers. Cada uno allá a ver cuántas tenía. Entonces, por ejemplo, si sacó 7 de 10, supongamos que hubiese sacado 3.5, right? Vamos a ver cuántas buenas sacaron. All, oh my god, all good, very good, Simona Duque. You got 10 of 10. 10, oh my god, you got a 5. Congratulations, congrats. Y a los que no, todavía hay forma. Que, ¿cómo aprende uno? La práctica hacia el maestro, ¿cierto? Entonces, recuerden que yo les contaba, yo como aprendía vocabulario, muchas veces cogiendo todos esos libros viejos que tiene la familia y haciendo todos esos ejercicios que habían ahí, metiéndome ahora en internet, revisando y revisando los cursos, las actividades de la plataforma, ¿cierto? Algunos me preguntaban, por ejemplo, en estos días, ¿las actividades son obligatorias de la plataforma? Entonces yo les decía, miren, si usted está viendo este curso como una obligación, usted no va a querer aprender, su cerebro se va a empezar a limitar, ¿cierto? Hay algunas actividades que sí valoran, por ejemplo, yo siempre les he dicho, las que siempre debemos hacer son las actividades de autoevaluación y las de creación, que las califica el docente allá. Pero entonces usted hacer las actividades porque quiere. Entonces algún día, si usted de verdad quiere aprender, coja, lo primero que va a hacer es ponga su celular en inglés, el Facebook, usted ya sabe manejar Facebook muy bien, entonces un día en inglés, entonces usted ya va aprendiendo que las actualizaciones se dicen newsfeed y así vamos aprendiendo vocabulario. El computador, traten de programarlo para que quede en inglés. So from Pueblo Nuevo, they say, sorry teacher, computer restart itself twice. We are a lot in the class, oh my god, I'm so sorry about it, right? No le muestren el miedo al computador ni a las impresoras, ¿cierto? Ellos saben cuando uno tiene susto y uno no le puede mostrar el susto. Pero pueblo no, esperemos que reinicie de nuevo. It's not gonna restart again. Okay, now let's continue. Good job everyone. I'm still not going anywhere is what the rabbit says. Now, I'm going to explain las. Son dos actividades guiadas. Recuerden que acá vamos subiendo un poquitico más el nivel. Entonces, vamos a mirar acá. Chucho's room, objetivo. Utilizar en contexto el vocabulario sobre preposiciones de lugar y movimiento. Si es necesario, pueden buscar nuevamente los videos para que observen el vocabulario, ¿cierto? Entonces, tenemos instruction. Do you like pets? Chucho loves pets. This is his room. Look at the picture and complete the description of Chucho's room. Entonces acá miren, es el cuarto de Chucho. And he loves pets. Le encantan las mascotas. Miren todas las que tiene. Mi mamá me echa de la casa if I go with all of those pets, right? You know, I can see monkeys, a parrot. It's like a mouse, I don't know, maybe a rat. I can see a dog, snakes, right? Oh my god, a rabbit, two people, right? So Chucho and Fernando, a cat, yeah, there is a cat there, right? So, entonces esta actividad, ustedes enseguida la van a hacer en la plataforma, ¿cierto? La pueden hacer entre todos. My goodness, it's not a room, it's Chucho's zoo. Very good, very good joke. 11th, right? Very good. So it's not, pero saben que a mí me encantan también los animales, pero tampoco así, cierto. Pero no, you know, I live in an apartment, I live in a mountain, but it's in an apartment. However, I don't have like room or space to have many animals. I have a dog and I have a cat and no, and I'm a fish tank, una pecera, but no more, right? And I wouldn't like to have a snake. No me gustaría tener una snake. I can imagine itself walking. Oh my god, no, right? So it's kind of difficult, right? So let's see. Chucho's room. Ahora sí, vamos a mirar acá. Antes, ustedes van a ir a la plataforma y aquí van a encontrar algunas opciones. Voy a compartir pantalla un momentico para que podamos observar esta. Yeah, I me dicen que I have to live in a farm, right?
I would be so happy living in a farm, right? Someday. Right now it's because my work is here in the city, but I would be so happy. But I very often go to a farm in La Ceja, so that's why I am so happy there. Right, okay guys, I am sharing here the... Estoy aquí compartiendo, y esta actividad estamos en la semana 2, en la unidad 4, y se llama My Places. Entonces acá tenemos Chucho's Room, actividad guiada. Y en Chucho's Room, vamos a darle precio. Entonces acá tenemos la habitación de Chucho, la vemos ahora un poco like bigger, right? Entonces acá tenemos las opciones. There is, recordemos que there is hay para una sola cosa, there are para varias. Recuerden que en la mochila hay material muy interesante, ¿cierto? Recuerden que estos cursos mediados por la virtualidad fomentan la autonomía. Que no se queden solamente con lo que nosotros les damos acá, ¿cierto? Usted siempre tiene que ir beyond, ¿right? Yo admiro esas personas, esos estudiantes, que no solamente se quedan con lo de acá, sino que van más allá, deeper, beyond, ¿right? Entonces acá en la primera, there is a bookcase. Entonces acá tenemos below, against, among, after, into, beside, outside, next to, on, between, above, across, in front of, in, up, on top of, from, through, around. Entonces yo sí también les quiero decir algo. Si usted no sabe qué significan todas estas palabritas que están apareciendo acá, un ejercicio muy interesante enseguida es que las busques en el diccionario, porque para saber cómo las vas a utilizar. Entonces tenemos un bookcase, ¿cierto? Que sería este de acá donde está el cut. ¿Qué está pasando con ese bookcase? Puede ser, for example, ahí pueden a mi manera de ver, pueden encajar varios. La primera sería against, contra, against, la segunda que aparece ahí. O también, si tiene algunos tipos de tornillos allá y está pegado, ¿cierto? Pues para que no se vaya a venir y los animales no lo vayan a tumbar y caigan de pronto encima alguno de ellos, sería on. Pero yo pondría against, ¿right? Por ejemplo, acá, there is a mouse. Hay un imagine, esa rata es más grande que el perro, ese ratón, oh my god, right? Can you imagine that? It's not a mouse, it's really a big mouse, right? Entonces acá tenemos, there is a mouse, the bookcase. Entonces acá, ¿cómo está el mouse? Ahí cerca, lejos, ¿qué relación tiene con ese armario de libros que tenemos allá, cierto? Right, there is a... Entonces ahí tenemos ustedes... There is a cat running. There is a cat running. After the mouse. Between the mouse and something else. In front of the mouse. Entonces cada uno va a pensar, no les voy a ayudar acá. Aunque enseguida sí les voy a mostrar las respuestas también para que ustedes tengan la oportunidad. Entonces aquí ya lo último le dan terminar intento y esta actividad se califica y les da feedback en las que se equivocaron. Entonces vuelvo acá, esa sería la primera actividad. Dejo de compartir pantalla. Entonces aquí tenemos, y para también los que nos ven en diferido, aquí están las primeras, ¿cierto? Vamos, miremos la primera. There is a bookcase. Estas son las respuestas, pero no las voy a mostrar mucho para que... Entonces las primeras dice, there is a bookcase against the wall, contra la pared. La segunda, there is a mouse on top of bookcase, right? Maybe I wouldn't say that it's a mouse. For me, it's like a cat, right? There is a cat running after the mouse, maybe, right? Ahí está. Entonces no les muestro más para que ustedes la puedan hacer. Y ahora la segunda actividad guiada. This is really interesting, right?
Objetivo, utilizar el contexto, en un contexto el vocabulario sobre preposiciones de lugar y movimiento. Explicar las razones por las que se prefiere un sitio de la casa. Algunos de ustedes no tienen que hacer un sitio de la casa. Puede ser también, sea la oportunidad de que enseguida elijan un sitio del colegio, ¿cierto? Un sitio del colegio y van a tomar una fotografía de ese sitio del colegio. Entonces dice, take a picture of your favorite place at home or at school. Mire, puede ser del colegio también. Use prepositions to describe the things in that place. Then describe five things in the pictures. Entonces, y luego describe cinco cosas en la foto. Entonces vamos a mirar this first exercise, for example. This is my room. Imagine this is my room. I would be very happy having a room like this. Right? Yo sería muy feliz teniendo tanto espacio. Entonces prácticamente... oh my God, can you imagine? That is a very large room, right? And now I live in an apartment. Apartments are really small. My apartment where I live is like 70 meters square. So this is a very large room. Esta habitación es bastante grande. Te dice, examples. There is a bed in the middle of the room, right? Hay una cama en toda la mitad. There is a lamp above the bed. Right? Hay una lámpara encima o allá arriba de la cama. There are some pillows on the bed. Hay algunas almohadas on the bed, sobre la cama. There is a desk next to the bed. Hay un escritorio al lado, next to, al lado. Y así, entonces, miren, hicimos 10, pero ustedes lo que se les pide es describe 5 things in the picture, solamente 5. Si el profesor dice, no, ustedes ya están en 11, ustedes pueden hacer 10, that's okay, very good, it would be really, really good. So, now you got 2 exercises. The first one is about Chucho's room, primero sobre Chucho's room, and the second one is going to be about a place in your school, right? So guys, the 2 activities that you are maybe and you are going to enjoy. And I hope that you can learn. Nuevamente, saludos. Entonces, que hoy no lo había hecho para las instituciones que se conectaron: F. Gómez, Simona Duque, 11B, 11A, 11C, Consejo La Estrella, Pueblo Nuevo, Gabriel Echavarría y Institución Educativa San Rafael de Liconia. Guys, thank you very much for being here. I'm so sorry again with La Estrella that you are having or you are experiencing some problems. And thank you very much for being here. I wish you the best with this activity, right? I hope that you can have a very good picture of a place and describe it. Y que terminen la actividad. Yeah, it's sad, right? Me siento, no sé, yo por acá sufro internamente cuando siento que algunos de ustedes tienen problemas técnicos. Bueno, entonces no siendo más, espero que disfruten mucho estas actividades and see you next class. Thank you very much for being here. See you next class and I hope that you can enjoy your activities. Bye bye.